Ay, yo me muero. Muy buenas a todos, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se os dé bien. Me duele la maldita lengua. Vamos a comentar la capítulo número 11 de Chubiao Katsuboi. No huele. En fin. Episodio número 10. ¿Qué pasó? Cierran el club de héroes. Hero Club. No sé cómo se decía en japonés. Sé que era Hero, no sé qué, pero no creo que más. En fin, todos SAT y todos hay que hacer. O sea, nunca había llegado a ese punto de decir, ¿qué pasaría? Ya hace mejor a quien ya no es un club, en fin. No hay que hacer nadie. Bueno, en casa pronto se pueden hacer otras cosas, pero no es lo mismo. O sea, se siente raro sin estar sin los demás. En fin. Bueno, al final todos se dan cuenta, bueno, Mizuki se da cuenta con la otra amiga se dan cuenta de que en verdad ella pensaba, como dice ella, pensaba que solo eran chicos con síndrome de Chunibyo, de octavo grado, Chunibyo. Pero al pasar el tiempo se da cuenta de que en verdad, perdón, me estaban llamando. En verdad, como decía, que en verdad se han dado cuenta que necesitaban ya no solo ayuda, sino que necesitaban de verdad un club de héroes, algo que fuera como de ayuda. No, no sé si me explico bien. Bueno, que necesitaban un club de héroes, de verdad, y pues el club de héroes son ellos. Así que van a pillar a esos tres, van a pillar, ya os lo digo, esos tres van a pillar por Gil. Yes. En fin, capítulo número 11, déjame mi reflector. Mizuki, que tocó los pensamientos de las personas que fueron ayudadas por el club de héroes, sabía que lo necesitaban y decidió reanudar sus actividades. El equipo de héroes finalmente regresó, apoyado por los colaboradores de la escuela. Sin embargo, el misterioso incidente continuó mientras no había un club de héroes y todos todavía estaban en caos. Mizuki supera la mayor pizca de la historia. Ahora el mundo. Para el mundo, parte del héroe. O sea, claro, básicamente, asesor del club, hay como una clase de robos, empiezan a robar cosas. No sabemos para qué ni por qué, pero empiezan a robar un montón de cosas. En fin. Aquí vemos que están entrando el club de héroes. Están serios, ¿eh? Todos. Bueno, todos, sí, todos, todos, todos. Nakamura se ve, pero. Fuera Nakamura, la ídolo no se ve, pero sí, ¿eh? Lo mismo. Entonces, son cabras fue con la decisión del el Consejo Estudiantil. Bueno, aquí estamos viendo a Rei y a Mizuki, que no sé qué están haciendo. Me imagino que no hicieron porque no sé qué es esto. En vez de un reptil o no sé. Nakamura está F. ¡No, Nakamura! ¡No vuelas! ¡No vuelas! En fin. Luego está Green. Bueno, está bueno, sí, parece que es que están haciendo las misiones ellos, ¿eh? Está felicidad, o sea, yo creo que sí están haciendo las misiones que se han encomendado. Aunque se niegue el esto, es cuestión de ti. Pero bueno, en fin. Para empezar, vamos al Green. El momento ha llegado. Lo entiendo ahora, este pueblo necesita el club de héroes, ¿lo veis? Es que Mizuki. Solo te sentías solo, ¿verdad? ¿Hablas de ti mismo? ¿Qué haces, Futaba? ¿Los están privando? Bueno, supongo que. Me cago, wey. No, supongo que lo resolveremos. ¿Verdad, Yamato? Bueno, están aquí todos mirando el club de héroes. El siguiente capítulo. ¡Ilumina! ¡Search Light! Le he dicho igual. Estamos hablando de otro aquí en la bolsa F y. ¿Verdad? Sí, o sea. Yo creo que sí, que el consejo estudiantil va a pillar por tonto. O sea, por el simple hecho de decir. Que le pilla eso al club de héroes. Tener el club de héroes, obviamente. Va a dar redundancia. En fin. Oye, mi última vez grabar porque me está doliendo la lengua un montón. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.「風をまとい」oh.